sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no sembraran? ¿Qué sería del amor si no hubiera en el campo la flor que soñamos proteger? Si no hubiera un rayito de luz e imaginación, quiero verte como luna plateada y sentirte como luz de un amanecer. Quiero oírte cual un canto de cuna y vivir en ti hasta el final. Bueno, amigos, arrancamos un nuevo episodio hoy desde el río Paranaguazú, acá. Lugar espectacular, como pueden ver, allá el puente, el segundo puente de Zárate. Así que bueno, veremos qué pescamos. Yo no tengo mucha idea de esto y de hecho no sé con qué van a pescar porque se olvidaron la carnada. Así que creo que trajeron masa nada más. Yo no estoy acostumbrado a pescar con carnada, pero después hay que salir a tratar de conseguir lombrices y no sé, algo de podrido, algo así dijeron, así que veremos qué sale. Pero bueno, vamos a disfrutar un buen día. Lo que sí, lástima, no traje la caña de mosca, porque en este sector he visto comer dorados. Traje todo menos la caña, pero bueno, para la próxima, como siempre, como vine, no vine con vehículo esta vez, estaba muy limitado con el equipaje, así que no pude traer la caña. Para la próxima veré si puedo traer una caña, una pocket, para poder pescar un poquito en esta zona. Así que bueno, los dejo y veremos qué sale. Bueno, amigos, esta caña roja con negro es la mía. Acabo de tirar acá con masa porque no tenemos otra cosa. Así que nada, ahí está la de mi hermano, la de mi viejo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A ver si conseguimos alguna lombriz, che, por acá. Porque dice que se pesca con lombriz. Sea, algún alma caritativa nos va a dar una lombricita. ¿Cómo va? Hey. Acá estamos con el experto pescador. Acá es. Contá. Vos pescás sin carnada. Yo pesco sin carnada. Sos re grosso. Sí. Me milanesa. Igual, está buena la de la milanesa para encarnar, ¿eh? No. Primero vamos a comer. Después. Che, estamos con. Para. Estamos con una. Aprovechamos que no está. Con una masa milenaria. Sí, yo nunca lo vi pescar una mierda con esa masa, pero bueno. Supuestamente sí, la masa mágica. Yo creo que hoy puede llegar a salir. Puede llegar a salir, ¿no? Los trenes, va a dejar la receta. Sí. Yo creo que tengo fe. Tenemos fe. Tengo una corazonada, diría. Una corazonada. Santi. Claro, claro. No, pero bueno, la masa esa. Sí, la re va, ¿no? La masa al Rubén. Nunca pescamos una mierda. Ahí viene. Bueno. Unas lombricitas acá que me compartieron. Ahí al Rubén le está chabullando. Le puso lombriz y ahí ya le picó. ¿A quién?
Y ahora me va a picar a mí, porque yo le puse el lombriz que me regaló el flaco. Sí. Bueno, amigos, acá debutando. Como yo a los 19. ¿Te gusta? Padrecito. Lindo amarillo. Este ya lo devolvieron alguna vez, mirá. Le cortaron la chuza. ¿Dónde? No, boludo, la chuza está más arriba. ¿Y eso qué? Ese lo mordió un surubí. Bueno. Este dedicado para acá, para mi hermano, el ese, y para el Rubén. Y para el muchacho que me prestó las lombrices. Así que, gracias. ¿Dónde es? ¿Acá? Sí. Ponelo cerquita, así. Así parece más grande, boludo. ¿Estás filmando ahí? Sí. Parece grande, boludo, así, mirá, mirá, mirá. Tremendo amarillo. Bueno, amigos. Espectacular, ya sacamos el primero. Un bagrecito amarillo. Una linda pieza. Lo jorobé ahí a mi viejo y a mi hermano porque le pedí a un muchacho lombriz. Me prestó y salió. Ahora le muestro acá. Esta es la masa que usa mi viejo. Acá están todas las cositas de pesca. Pero bueno, la verdad que arrancamos lindo acá. En este lugar, es un lugar donde está el río Paranaguazú. Así que, nada, espectacular. Se llama Camping Hipona, por si quieren venir. Así que bueno, vamos a seguir ahora en un ratito. Después le voy a presentar acá al muchacho que me prestó las lombrices. Ahora mi hermano Ezequiel fue a buscar las lombrices. Así que vamos a ver si salen algunas piezas más. Seguimos. Acá no pecamos nada, pero cagamos de risa. Sí. Es un genio, bro. Dijo que iba a sacar un bagre. El día que fuimos a Varadero con Rúa y el Leo y el padre Rúa. Cantaba Puerto Montt y le gritaban del lado de frente: ¡Callate, borracho! Mientras tomamos unos mates. No me he contenido, gordo. ¿Qué? ¿Por qué se tragan todo el anzuelo? ¿Viste? Viene, Dale, Hernán. Dale, es una boguita. ¿Una boguita? Puede ser, Es una boguita. Puede ser. Cabecea. No hay nada, boludo. Estaba picando, boludo. No, ¿viste cómo estaba picando? ¿Y en la masa? Estaba la boga ahí. Estaba la boga, boludo. Estaba la boga. ¡Estaba la boga! ¡Se me fue la boga! ¡No! ¡Se me fue la boga, papá! Esto merece una filmación, de cerca. Miren, la plomada es más grande que el pescadito. Una locura. Y allá, enganchó. Impresionante. Seguimos acá. Bueno, ahora vamos creciendo acá con el chiquitín, el porteñito, como le dicen. Vamos a volver acá. Al agüita. Y el hombre allá. Yo sigo pescando y este sigue comiendo. Avisa que no. Tin, 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 tin. Si querés. Ya llega la hora de comer un poquito. A ver, Rubén está allá abriendo los pescaditos. Vamos a ver qué hace. Ah, no, era para ¿qué pasó? No, que dice donde está esto, dice que lo va a tirar. Dice, no, yo no. Pensé que era para guardarlo él. ¿Le papi? Por eso ¿cómo es esto? En el río te regalan el asado. Bueno, vamos con el asado. Impresionante. Una cosa de loco. Nos prestan lombrices. Ahora te dan asado. Somos todos hermanos en el río, pa. Espectacular.
Es espectacular. Acá frenamos al amigo que me prestó las lombrices. Van a salir en mi canal, que es de pesca de la Patagonia. Vamos. Así, ¿cómo era tu nombre? Emiliano. Emiliano me prestó las lombrices y yo empecé a pescar. Gracias a mí. Sí, es así. Y en un rato, Emiliano, prepara unos cafés. Tomo cafecito. Y no tengo corona también. Ah, no tomamos alcohol. Sí, sí, es eso. El agua. Toma, tocátelo. Magre amarillo. Yo tuve en la otra caña un pique. Sí, lo vi. Pero ese pique de boca. Ojo que la boca es golosa, por ahí le pega el picotón y chao. Bueno, empiezan a tirarme. Magrecito amarillo, para que venga la boga. Para que venga la. Es un talado. Para que venga la boga, bigotón. Claro. Uy, se me fue la tenaza. Vos lo tiraste, boludo. ¿Qué pasó? ¿Te lo iba a comer? Sí. Sí. La anécdota del reel roto. Acá está. Con la manija en la mano. Estás re manija. Sí. Vos sos el de la suerte, acá. Siempre. Sos chiquitito así. Sí, viste. Vamos creciendo. Vamos creciendo. Mandá un saludo, mandá un saludo. Gracias. Acá el muchacho, el de la suerte. Seguí pasando, ¿eh? La próxima te convidamos a algo. Mientras hermoso, preparamos... Comen todo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa acá? ¿Qué? Yo me he venido todos los gatos. No. Mirá. Sí, recién le di la mojarra, boludo. Se la comieron. Hay que sacar mojarra. ¿Podés? Tremendo lo tuyo. Vamos a sacar mojarrita. Mirá para qué ellos. ¿Qué es esto? Comen parillo. Al final arrancaste tarde, pero arrancaste. Y no puedo hacer todo esto, ir a comprar lombrices. Es como tirar el centro y ir a cabecear. Impresionante. Mirá el bagrecito. ¿Cómo se puso revuelto, che? Un hermoso bagre. El bagre amarillo lo que tiene, grasa. El premio. El premio. Se motiva con los amarillos. ¿Eh? Este está ahí, el que vende ahí en el puestito. ¿Quién? Como el de los simuladores, ¿verdad? Este, el que vende ahí en el puestito acá. No, es la masa ancestral. ¿No te contó el secreto de 50 años? Más de 50. ¿Más de 50? Masa, lo que se trata con el lombriz. Es la lombriz de tu hermano. La lombriz ya le queda. Sí, acá hay más, ¿eh? No, hay más. Sí, nosotros trajimos. Está caliente esa. La lombriz tuya es buena. La agarró, la agarró. Monos trae. ¿Cómo corre, boludo? La cantidad. Con la velocidad que corre. Rápido. Pasó una tormentita. Tenemos a Leo. Somos campeones del mundo, guacho. Y vamos a tomar unos matecitos. A
costa del Paraná. El Paraná Guazú, acá con el S. Pescador. Gran pescador del Paraná. De todos los rubros. Ha sacado bastantes bagres. Sí. Amarillos hoy. Hoy sí. Y acá está el Rubén. ¿Qué mierda querés? Ya tiene que él. Dame mate, lo mejor. Vamos a tomar unos matecitos. Ahí se enganchó de vuelta, no, otro camalote. No te puedo creer. Otro camalote. Ahí cortito. A ver, ¿cuál acá? No, pasa, pasa. Ah, arruinar el panorama. No, pasa nada. Mirá. Ah, como que saqué yo con la caña del S. Uy. Guarda la chuza. Guarda la chuza. Tranquilo. ¿Por qué este está deschuzando? No, no está deschuzando. No, no, mano. Más allá del cielo espectacular, nubladito, a ver si se logra o vuelve a picar la caña. Recién hizo un lindo pique ahí en la caña blanca con celeste, pero bueno, ya no pica más. Veremos qué pasa. ¿Qué pasó? Y eso es lo mejor. Me puse nervioso. Una bendición. La bendición del río. Vamos a ver. Ahora con eso. Ya empecé. Estaba picando esto, che. ¿La fresquita? ¿Qué? Muy bien. No, yo no tomo alcohol. No tomas alcohol mientras grabo. ¿Más? No, igualmente hoy no. Corre a buscar el copo. Ese. Tenía algo en el azul. No. Acariciándola, dijo. La está acariciando. Con el gorro ese parece Killigan. No pasó. No quiero interrumpir. Nada, después salí en el video. Yo, para mí, la está acariciando. Sí, ¿vos qué decís? Sí. ¿Pero qué es? Es boga. ¿Eso es boga? Sí, porque tengo más. Tiki tiki tin. Y la diversión del día. A ver cómo se pescan mojarras. La otra mojarra se le está cayendo. Mirá. Abrieron la bolsa. Mirá las mojarras, se escapan las mojarras. Hay que llevarla para allá, ahora la llevamos. La pesca de la mojarra. Ahí había un tachito ahí. A ver, sí. A ver cómo es la pesca de la mojarra. Es dificilísimo. Es muy difícil. Porque con esta poronga de caña de pip. Yo tiré cortito y ahí está picando mi cañita. Con lombriz. Ahí va. Ahí va. La peló. Te peló el anzuelo nomás. Bueno, continuamos acá. Ya ha llegado el mediodía. Y miren, no sé si se alcanza a ver en el video la cantidad de cañas del muelle completito. Estas dos son las mías. Hasta allá, cantidad de cañas, y hasta ahora solamente unos bagrecitos. No hemos sacado ninguna boguita como queremos. Ahora se levantó un poquito de viento, pero bueno, vamos a seguir intentando. Lo importante
no es pescar, sino estar pescando, como siempre decimos, pero estamos disfrutando. Esta no es la pesca que yo hago habitualmente, ustedes lo han visto en los videos, pero esta es una pesca bastante divertida y bastante linda. Más que nada la de la boga, que hay que ir revisando a cada rato la caña para revisar si la masa sigue estando. El pique de la boga, ahí me explicaron cómo era, va picando y en algún momento puede ser que se pinche, si no hay que clavarla. Está muy bueno, la verdad que bastante divertido. Se va a enojar el viejo si lo filmamos. Se la están acariciando, dijo. Te la están acariciando. Ay, Dios, que rompe pelota que son esa camarita. ¿No te gusta? ¿Te filmo? No. Si vos sos famoso. ¿Quién? Vos. ¿Quién? Vos. Yo no soy famoso. Sí. Cantás ahí con los Hubi. Saludo para los Hubi. Juan Newcon. Mira, se mueve, Sí, el Flan Raval. Se mueve si le pegué una patada. Yo voy a intercambiar los cosos. ¿Y el sombrerito del ese? Sombrero trelo. Y bueno, hay que aceptarlo, es mi hijo. Esas cosas. No, boludo, no estoy filmando. Eso no va. Edita. Edita. Cortá. Acá está la masa. Bueno, vamos terminando. Acá tiene vergüenza. Vamos terminando la tarde de pesca. La tarde con el Rubén. Está terminando y es por ti. No. Qué cantante. Bueno, ¿cómo estuvo hoy? Fue un día medio complicado. No, agradecemos que no salió el sol. Hizo más de 30 grados, calculo. Pero bueno, después, como se ve, bajando mucha mure y. Yo tengo una canción. A ver, cantá. Sentado en el Guazú, chan chararán, chararán, chan. 15 pescados pesqué. Bueno, sacaste nada. Y ahora la fritanga, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué pasa? Y tu vieja no me va a dejar. Bueno, resumen, ¿bien? Bien, che. Bien, la pasamos lindo. Otra. A ver, por tercer año consecutivo. Tercer año consecutivo. Esperemos que haya un cuarto. Seguro. Sí, viste, porque viste cómo son las cosas. Siempre el optimismo presente, bueno, claro. Che, para que yo no salgo. Dame, vamos, ahí está. Bueno, yo salgo siempre, sí. Acá estamos los tres y Ueki, sí, falta la generación que sigue, Ciro, la Sofi de hombre. Primero a Ciro hay que enseñarle otras cosas. Sí, Ciro todavía es chiquitito. El tío sí. No tiene que sacar la mano. No. O el abuelo. El abuelo le va a enseñar. No. Sí, para que te pongo así, así no te veo oscuro. Bueno. Te parece el abuelo Moral. Ah, bueno. Ahí está, ahí salís clarito. Ah, y ahora sí, salgo lindo. A ver. Ay, qué lindo, ¿no? Uf. Está hecho miedo. Así que bueno. Cerramos acá. Un saludo. Saludo a todos los seguidores de Pesca Patagónica. Queremos que nos lleve a pescar a la Patagonia, porque cada vez que nos vamos a visitar nos dejan cerrado en la que casa. Que nos pague el avión. No sientas luz. Síganlo, lo que no lo tienen. Hagan clic acá en el botón seguir, así. No digan síganme porque ese otro, síganlo, un traidor ese. Así empieza a monetizar y a los 5.000 seguidores sorteamos un viaje de pesca. Ahí está, a los 5.000 seguidores, falta un montón. Bueno. Sorteamos una estadía en el Lodge. Listo. Ahí está. Listo. El año 2007. Falta bastante, pero bueno, ahora cierro yo. Gracias a todos. Gracias a todos acá desde el río Paraná Guazú. Y nada, dedicado para todos ustedes que siempre ven los videos
Espero que le haya gustado esto diferente. Chau, chau. Mira qué hermoso está este día. Mira qué bueno.